Amigos de toda la región, como siempre es un enorme placer estar en contacto con cada uno de ustedes. Esto se lo debemos a cada uno de los medios de comunicación, televisivos y radiales, quienes emiten nuestro programa en las distintas provincias. Así también a ustedes por acompañarnos en cada uno de ellos. En el programa correspondiente al día de la fecha, vamos a compartir una entrevista con el presidente de la Sociedad Rural El Colorado, de El Colorado Formosa, Armando Peirot, quien se va a referir en cuanto al remate de Cabaña Caacupé. Así también compartiremos una entrevista con Roberto Amalfi, de Cabaña Caacupé. Se refiere al remate de la cabaña que tuvo lugar en la Sociedad Rural de El Colorado. También vamos a compartir una entrevista con Raúl Romero Félix, quien se va a referir también en cuanto a las condiciones en que han salido este remate. Un remate en el que se vendió todos los reproductores, tanto machos como hembra. Raúl Romero Félix se va a referir en cuanto a esto. Y pasando a otro tema, vamos a compartir una entrevista con Gabriel Glombowski y así también con Gracián Cuadrado. Se refieren en cuanto al remate de Selección Rústica, donde participan la cabaña San Marcos, la Suiza, los Orígenes, la Alpargata y San Alejo. Esto tuvo lugar en la Sociedad Rural de Quitilipi, Chaco. En otro orden, compartiremos una entrevista con Nano Pasalo, de Colombo y Magliano, quien también se va a referir en cuanto al remate de Cabañas San Marcos con la Suiza y Cabañas Invitadas. Estos son los temas que tenemos para compartir con ustedes en el programa correspondiente al día de la fecha. Espero sea del agrado de cada uno de ustedes. Pausa y regresamos. Este espacio es auspiciado por la Asociación de Consorcios Camineros de la Provincia del Chaco. Me llevaron los caminos y me trajeron de vuelta sentires que nunca se harán olvidar. Remate El Bagual, miércoles 6 de noviembre en la Sociedad Rural El Impenetrable, Juan José Castrilli, Chaco. 50 toros, 50 hembras, brangus negros y colorados. Remata Iván L. O'Farrell, SRL. Teléfono 0362-4431-302. En Oscar Pemán Semillas acompañamos tu producción con asesoramiento permanente e innovación en tratamientos de semillas. Ofrecemos pasturas templadas subtropicales, sorgos y alfalfas. www.pemán.com.ar. Remate Norte Grande, viernes 15 de noviembre en la Sociedad Rural de Fontana, Formosa. 50 toros, 150 hembras, brangus, negros y colorados. 1000 cabezas de invernada de productores de la zona. Remata Ganaderos de Formosa. Contacto Francisco Paoltroni, 3704-323344. Integral Repuestos, servicios mecánicos, repuestos y accesorios para automotores. Agente oficial, Steel, Petrobras, Ombú. Integral Repuestos, Avenida Ingeniero Mañanes, 767. Teléfono 03725-420-317. Facebook, Integral Repuestos. In Vitro Corrientes SRL, producción y transferencia de embriones in vitro, aspiración folicular de donantes, fertilización in vitro, transferencias de embriones frescos, vitrificación y reserva de banco genético, preparación y seguimiento de receptoras, asesoramiento en reproducción animal y manejo de rodeo, consultoría y montaje de laboratorios de fertilización in vitro, registro de datos virtual individualizado. In Vitro Corrientes SRL, Avenida Torres de Vera, 1530. Provincia de Corrientes. Contactos 3794-7758-88, 3624-643675. Correo electrónico invitrocorrientes@gmail.com. Maquinagro, concesionario oficial para la provincia de Formosa de tractores Massey Ferguson. Todo en implementos agrícolas. Maquinagro, donde el servicio marca la diferencia. Avenida Carlos Pellegrini, acceso sur, El Colorado, Formosa. Teléfono 03704-480-050, 480-369. Maquinagro.com.ar. Maquinagro, la fuerza de un líder.
En esta oportunidad lo vamos a escuchar a Raúl Romero Félix, de Cabaña Cacupé. La cabaña tuvo su remate con reproductores de las razas Braford, Brahman y Brangus, machos y hembras, en la Sociedad Rural del Colorado. Lo vamos a escuchar a Raúl Romero Félix. A pesar de un día sofocante y la incertidumbre política, se ha vendido bien. Se vendió casi la totalidad de la hacienda. Un remate trabajado, pero con buenos precios, con buenos valores, con tres razas que también es muy difícil de entrar. Bueno, como lo hablábamos hoy, nos hemos abierto a otro mercado que es acá el Colorado, donde tenemos un campo cerca para aportar a los productores locales los productos que nosotros tenemos. Y bueno, estamos muy conformes y contentos con eso. Y la genética cacupé expandiéndose y bueno, también hay algo bueno para destacar, que se repite en compra en la zona también, Raúl. Sí, hay clientes consecuentes, eso es fundamental para nosotros, quiere decir que los toros funcionan, un poco nuestro caballito de batalla es la rusticidad de los toros, la forma en que son recreados, y bueno, yo creo que la gente que vuelve te da la muestra de eso. Veíamos a los toros precisamente desplazarse en la pista, entre los corrales, y lo más normal posible, digamos, teniendo en cuenta que de un día para otro pasamos de 20 grados a 40 grados prácticamente, y sin embargo ellos no lo sintieron. Mira, estos climas como hoy nos tocó, que es un clima extremo para la época en la que estamos, digamos, ha demostrado un poco la rusticidad de la hacienda y la forma en la que está criada. Con 44 grados de térmica, los animales corriendo por la pista sin ningún problema, creo que demuestra claras también las aptitudes que tienen estas razas para adaptarse a esta zona. Positivo entonces el remate, seguramente hay agradecimiento, la familia, la gente que acompaña, que trabaja con ustedes. Así es, primero que nada la familia, a todo nuestro equipo de trabajo, a toda nuestra gente, los muchachos de campo, los muchachos a caballo, a la casa consignataria, a los clientes, a todos. La verdad que sí, muy contentos y muchas gracias. Este espacio es auspiciado por la Asociación de Consorcios Camineros de la Provincia del Chaco. Me llevaron los caminos y me trajeron de vuelta sentires que nunca se harán olvidar. El presidente de la Sociedad Rural El Colorado, Armando Peirot, refiere en cuanto al remate de Cabaña Cacupé que se realizó días atrás en dicha sociedad rural. Lo escuchamos. Un excelente remate, podríamos decir, Armando. Yo creo que es extraordinario porque se ha vendido toda la hacienda, tanto en lo que sean reproductores machos como también, ¿no es cierto?, las hembras, así que excelente, excelente. Y una sociedad rural que convoca a sus socios, a sus productores, por ende la mayoría de ellos también compró hoy aquí en este remate. El objetivo justamente es eso, incorporar genética a los rodeos de gente que a lo mejor no tiene otra posibilidad. En cambio, de esta manera, con la posibilidad de los plazos y en precios que realmente son precios adecuados a ellos, pueden tener la posibilidad de incorporar genética, que es lo más importante, que se ve después, ¿no es cierto?, cuando traen sus terneros a los remates. Así que ahí recuperan el precio tranquilamente. Exactamente, genética que se vuelca después en esos remates, y remates que, bueno, son 4 o 5 o más que se hacen acá en la sociedad rural, esos remates de invernada, y año tras año se nota significativamente la mejora en genética en esos terneros. Sí, en todo. Nosotros, yo creo que en los últimos tiempos ha mejorado sustancialmente porque son productores chicos. Entonces, al ser productores chicos, le permite, como también nosotros no limitamos o establecemos un mínimo para el ingreso de terneros acá, así que pueden traer de 3, 4, 5 terneros, el productor chico puede venir, el productor grande también, o sea que no existe inconveniente en ese sentido. Nosotros son productores medianos, la mayoría son productores chicos, así que vienen tranquilamente aquí, se sienten cómodos y por supuesto que de esa manera también sacan el precio adecuado y a las posibilidades que seguramente ellos no tendrían si tendrían que no tendrían la sociedad rural. Tercer año que vienen trabajando con Cacupé acá en la sociedad rural y cada vez más se fortalecen cada vez más esos lazos. Sí, más todavía porque inclusive nos adecuamos
a las exigencias, inclusive de las cabañas, porque no se olviden que también hicimos el remate Norte Grande y cada una de las exigencias son diferentes. Así que, y nosotros nos adecuamos a ello, que es lo más importante, porque nos sirve también como experiencia para nosotros. Armando, bueno, noviembre, diciembre seguramente se estará realizando el último del año de los remates de invernada con la firma consignataria Madelán. Seguramente todos aquellos productores que tengan interés en vender, bueno, pueden comunicarse con la firma, ¿no? Sí, perfecto, con la firma o con la sociedad rural, es decir, con la sede social que se encuentra por 25 de mayo de acá de la localidad del Colorado. Así que generalmente comunicamos a través de los medios de difusión, a través de la radio en las distintas localidades como Cerro Villafañe, 213 del Colorado, o sea, zonas aledañas. Así que ponemos siempre, ya comunicamos con la debida antelación. Así que nosotros creemos que nuevamente vamos a tener éxito entre noviembre y diciembre cuando hacemos la otra. Remate El Bagual, miércoles 6 de noviembre en la Sociedad Rural El Impenetrable. Juan José Castrilli, Chaco, 50 toros, 50 hembras, brangus negros y colorados. Remata Iván L. O'Farrell, SRL, teléfono 0362-4431-302. En Oscar Pemán Semillas acompañamos tu producción con asesoramiento permanente e innovación en tratamientos de semillas. Ofrecemos pasturas templadas subtropicales, sorgos y alfalfas. www.pemán.com.ar. Lo escuchamos ahora a Roberto Amalfi de Cabaña Cacupé. Se refiere en cuanto al remate de la cabaña en la sociedad rural El Colorado, de El Colorado Formosa. Un buen remate, un balance muy bueno. Es un remate comercial para acá, para la gente de la zona, tanto de Formosa como del Chaco. Y se vendieron bien, en buenos promedios, toda la gente pudo elegir, pudo comprar lo que vino a buscar. Y bueno, nos llena de satisfacción porque son toros rústicos que les funciona bien. Las hembras también, entiendo que son buenos promedios para lo que está la situación natal. Y esperemos que venga la lluvia ahora para que mejore el ánimo de todos. Sobre todo teniendo en cuenta que son reproductores que prácticamente pasan el alambrado. Sí, algo que se caracteriza de la genética de Cacupé, que son toros rústicos, donde han ido, han funcionado bien. Y bueno, eso nos llena de satisfacción y a seguir trabajando con la misma línea. Roberto, y bueno, como decía, un alto porcentaje quedó en la zona los toros, lo que representa, algo para destacar también, es que la mayoría de esos productores de la zona repiten compras. Sí, muchos que repetían compras, acá todo, entre la gente del Colorado, Villa 213, San Martín, Roca, otra parte también para allá, para el centro del Chaco, de Quitilipi, Machagay, y bueno, estamos todos en el mismo ambiente de cría y bueno, se ve que le funcionan los toros porque lo vienen a buscar. Y a seguir trabajando seguramente, a seguir incorporando genética, a seguir trabajando cada vez más fuerte, teniendo en cuenta que estos vecinos y estos productores también se ponen cada vez más exigentes. Así mismo, y bueno, ese es el trabajo del cabañero de mejorar su oferta en cuanto a calidad y en cuanto a la funcionalidad de los reproductores, así que en esa línea vamos a seguir trabajando. Remate Norte Grande, viernes 15 de noviembre en la Sociedad Rural de Fontana, Formosa. 50 toros, 150 hembras, brangus, negros y colorados. 1000 cabezas de invernada de productores de la zona. Remata Ganaderos de Formosa. Contacto Francisco Paoltroni, 3704-323344. Lo habíamos anunciado, compartimos esta entrevista con Gabriel Glomboski y Gracián Cuadrado. Se refieren en cuanto al remate de selección rústica. Tuvo lugar este remate en la Sociedad Rural de Quitilipi.
Ellos se van a referir precisamente en cuanto a las condiciones en que han salido este remate, un remate en el que se ha vendido tanto los reproductores machos como hembras de las distintas razas. Lo vamos a escuchar entonces a Gabriel Glomboski y Gracián Cuadrado. Un rematazo realmente el de hoy, junto a estas cabañas amigas que lo han acompañado, como Los Orígenes, como La Alpargata, San Alejo, La Suiza de Cresús, en fin. Felicitarles a ustedes y bueno, los animales, la hacienda se defendió muy bien en la pista. La verdad que muy contento, un remate, como viste, en 55 minutos se vendieron 70 toros, el resto... no en 55, pero el resto del tiempo las hembras, muy ágil. Nosotros muy contentos. Empezamos con Brangus a salir a las pistas, este fue el debut. Y muy, muy contentos, Brangus de Formosa, rústico. Y por suerte anduvieron muy bien. 129 mil pesos hizo el Brangus y algo parecido el Braford. La verdad que muy ágil. Estoy agradeciendo a Germán Traviesa, que nos une una relación de muchísimos años, cuando él arrancó con Colombo acá en el Chaco, y por supuesto que a la gente de Colombo que acompaña. Y las hembras que volaron, Gabriel, también, o sea, ustedes presentaron unas hembras excepcionales en Braford, bueno, y después el resto de las hembras, todos también volaron, ¿no es cierto? Sí, Ricardo, buenas tardes. Como vos sabés, este año apostamos muchísimo a este remate, trajimos animales especiales que no veníamos trayendo, principalmente el primer toro, que es un toro cabeza, que fue un toro que estuvo en el Ciale, después acompañamos con otros toritos. Creo que la torada era muy importante, mucho más importante que años anteriores, estamos apostando. Además, como vos me decís, el tema de hembras, trajimos tres terneras, que eran terneras reserva de cabaña, digamos, que bueno, esto es justamente apoyando a este remate, y anduvieron muy bien, por suerte. Nosotros consideramos que esas terneras son muy importantes, para nosotros y también para los productores, futuras donantes que pueden llegar a aportar muchísimo a la raza. Decía, apostamos mucho a este remate y valió la pena, Gracián, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Nosotros lo venimos viendo desde el día uno, o sea, del primer remate, este es el tercero. Y sin duda, este grupo de trabajo de Colombo y Maliano, te repito, a Germán, a Diego, a César, que realmente colaboran y ayudan a que esto haya sido una fiesta y pasarla bien y que se haya vendido y que estemos todos contentos. In vitro Corrientes SRL, producción y transferencia de embriones in vitro, aspiración folicular de donantes, fertilización in vitro, transferencias de embriones frescos, vitrificación y reserva de banco genético, preparación y seguimiento de receptoras, asesoramiento en reproducción animal y manejo de rodeo, consultoría y montaje de laboratorios de fertilización in vitro, registro de datos virtual individualizado. In vitro Corrientes SRL, Avenida Torres de Vera, 1530. Provincia de Corrientes. Contactos 3794-775888, 3624-643675. Correo electrónico invitrocorrientes@gmail.com. La gente vivió como una fiesta. Sí, sí, nosotros tratamos de que así sea. Por supuesto que no podemos apartarnos, en el caso mío y de Gabriel y de colaboradores, del momento y de la situación, que uno siempre está nervioso, pero tratamos de que los amigos, que de los colaboradores lo vean de esa manera. Por suerte viene saliendo así y bueno, seguiremos apostando para que pase lo mismo años siguientes. Gabriel, queda el compromiso para trabajar, seguir trabajando fuerte para que en los años venideros se sigan presentando tanto la calidad que presentaron hoy como, bueno, también seguramente la cantidad con las otras cabañas, en fin. Sí, totalmente, Ricardo. Nosotros estamos continuamente trabajando. Los dos y la gente de la cabaña somos apasionados realmente. Le ponemos mucho trabajo y mucha pasión a esto. Entonces creo que con trabajo y pasión las cosas se van dando.
está demostrado, fue un año muy bueno para nosotros, sacamos el reservado Gran Campeón de la Nacional, vendimos hembras terneras en el otro remate y toros importantes como quizás otros años no los vendíamos, por ahí tampoco quizás lo teníamos. Y la idea, bueno, es seguir trabajando. Graciana está apostando muchísimo a la cabaña. Estamos haciendo muchas transferencias de embriones, qué sé yo, eso te ayuda porque está seleccionando los mejores vientres con los mejores toros. Entonces, por suerte se están dando las cosas y seguimos trabajando y vamos a seguir trabajando. Para finalizar, le hacemos seguramente agradecimiento. Vemos desde la familia trabajando, profesionales, amigos, colaboradores, como decía, el personal del campo. No, Ricardo, por supuesto, que sin eso que vos nombrás es imposible llevar adelante este evento y no solamente eso, sino la diaria del campo. Hoy estamos yo y Gabriel, pero hay mucha gente, ¿viste? Yo no quiero quedarme sin agradecer, pero la familia, mi señora, Mariano y algunos que seguramente me estaré olvidando, pero sin ellos de ninguna manera podríamos hacer nada. Maquinagro, concesionario oficial para la provincia de Formosa de tractores Massey Ferguson. Todo en implementos agrícolas. Maquinagro, donde el servicio marca la diferencia. Avenida Carlos Pellegrini, acceso sur, El Colorado, Formosa. Teléfono 03704-480-050, 480-369. Maquinagro.com.ar. Maquinagro, la fuerza de un líder. Lo escuchamos en esta oportunidad a Hernán Nano Basalo, de Colombo y Magliano, uno de los responsables en cuanto al martillo en este remate de selección rústica. Lo vamos a escuchar a Nano Basalo. Bueno, y ahora con Nano Basalo. Nano, un excelente remate el de hoy, el de Cabaña San Marco, la Suiza de Cresud y bueno, junto a los Orígenes, la Alpargata, San Alejo. Así es, buenas tardes, la verdad que ya culminando el año con el anteúltimo remate de toros de este gran año, este año largo de mucho trabajo, así que y creo que fue un buen remate, terminamos bien en una última semana de previo a las elecciones y bueno. Pero bien, se notó mucho interés, muy ágil el remate y muy bueno lo que presentaron todas las cabañas. Una gran cantidad de gente que colmaron las tribunas, sillas frente a la tribuna y decíamos, excelentes precios. Por ahí con algunos productores se conversaba previamente, días anteriores, se temía, digamos, justamente estamos muy próximos a estas elecciones, a que por ahí la gente siga especulando, los productores sigan especulando, pero este fue realmente un excelente remate. Sí, por supuesto. Pasa que hay que seguir trabajando, yo siempre lo digo, más allá de las elecciones, el dólar, esto, lo otro, la vaca necesita el toro, el toro tiene que salir a trabajar, los vientres a parir, el campo si llovió, que acá hay que agradecer en toda esta zona que dentro de todo el clima ha sido bueno. Ahí la zona de San Luis, La Pampa, están pasando un momento muy difícil con la seca, acá es. Y eso hay que aprovecharlo también, donde hay pasto hay que ponerle la vaca y nosotros seguimos trabajando, el productor en general. Pero sí, se notó un buen remate. Más allá del contexto del país que estamos, de la incertidumbre, que últimamente es todo incertidumbre, se sigue trabajando y hoy se notó acá. Se vendieron los toros Brangus en 130 mil pesos promedio y los Braford en 123, creo, por ahí. Y muy bien el vientre. Vientres que volaron prácticamente, como viene sucediendo ya en otros remates. Sí, 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 hay demanda de vientres de esta realmente esta genética, tanto en todas las cabañas. Se vendieron vientres elite a vientres preñados controlados hasta generales. Vendimos en 70, 80 mil pesos, hasta los vientres preñados generales de Compañía General de Hacienda se vendieron en 50 mil pesos, 45 mil pesos. La verdad que son buenos valores, ayudó mucho el plazo, se vendía hoy con 90 y 180 días.
y un gran día. La verdad que lo damos por satisfecho nosotros y creo que los vendedores también. Una vez más hemos arribado al final de nuestro programa. Espero haya sido del agrado de cada uno de ustedes. Agradecerles a todos los medios de comunicación, televisivos y radiales, quienes en las distintas provincias emiten nuestro programa. Así también agradecerles a ustedes por acompañarnos en cada una de nuestras ediciones. Hasta un nuevo encuentro.